Y no sé si algunos de ustedes lo saben o no, pero hubo una película muy famosa llamada Heaven is for Real. ¿Cuántos pudieron algunos de ustedes verla mejor? Traducida, El cielo es real. Y bueno, una tremenda película cristiana, muy buena. Y hay una escena que están viajando porque el niño quería tocar una tarántula y nosotros fuimos a este mismo lugar y llevamos a Natalie. Llevé un día antes, así que llevé a Natalie a donde filmaron la película. Y bueno, ella tomó la tarántula y mi hijito también tomó la tarántula. Yo también tomé a mi suegra, digo, perdón, la tarántula. Ay, no sé qué, ando bromeando. Y tomé la tarántula y no se crean, yo amo a mi suegra. Ella se ríe cada vez que yo le hago estas bromas. Me dice, vas a ver. Pero bueno, fue una cosa muy bonita. Pero también había otras cosas de insectos. Y había unas abejas. Qué bonito es predicar en español. No le digan a los gringos, ¿okay? Ay, qué bonito es hablar en español, ¿okay? Y la verdad es que vimos ahí un enjambre, ¿verdad? Una colonia de abejas hecha por los humanos ayudándoles. Y decidí hacer un video. Desgraciadamente no se escucha muy bien, pero presten atención. El día de hoy me encuentro en un lugar donde ellos se han encargado de construir un panal de abejas. Súbale, por favor. Es increíble ver cómo esas abejas trabajan juntas, unidas con un propósito, dependiendo unas de otras. Unas vienen, depositan lo que han colectado y se regresan a trabajar. Es tan importante que nosotros aprendamos de estas criaturas que no necesitan a veces tanta instrucción, pero pueden depender uno de otros. Dios quiere que tú y yo también seamos gente que podemos depender unos de otros, y especialmente de que Dios puede depender de nosotros. Tú y yo podemos depender de Dios, y esa característica debe estar en nosotros como hijo de Dios. Hoy vamos a hablar sobre este importante tema, así que aprendamos con Dios. Bueno, tratamos de mostrar lo más que pudimos, pero era un enjambre de abejas. Algunos han estado cerca de un enjambre de abejas, pero nunca lo había visto yo por dentro, y ellos nos muestran por dentro. Y es maravilloso ver cómo miles de abejas trabajan unidas, saliendo a tomar el polen, aquellas que son obreras, cómo regresan, ¿me estás entendiendo? Y depositan y crean de estos los famosos panales que después estos se convierten y de ahí sacan tan importante para nosotros la miel. Déjenme decirles, y lo saben ustedes, que el hecho de que ellas vengan y tomen el polen, etcétera, lo riegan por otros lados, ayuda a la fauna de todo el. ¿Cuántos saben que es tan importante el trabajito de esas abejitas? A veces no me voy a meter en un estudio de todo esto, pero algo que me llamó la atención es que ellas no tienen un manual para trabajar, ellas no tienen un capitán que le está dando órdenes. Y yo podía ver ahí por un tubito donde salían unas y derechitas, ¿verdad? Formadas, y estaban entrando otras, por ahí se veía, y era impresionante para mí, y era impresionante para mí ver cómo unas dependían de las otras. Y me puse a pensar, porque yo quería hablar con ustedes de esto. Recientemente volví a ver otra película en este fin de semana que Dios usó mucho para hablarme, y quiero recomendarla, está en el cine ahorita. La quiero recomendar altamente, tiene valores cristianos. Se llama en inglés When the Game Stands Tall. Es de fútbol americano, para los que les gusta ver deportes. When the Game Stands Tall, vaya a verla si puede, o después compra, adquiérala. También, vuelvo a repetir, tiene principios muy bonitos, le va a bendecir. Pero toda la película trata, escúcheme, de un equipo de fútbol y ellos nunca habían perdido. ¿Está comprendiendo? Y no perdían porque dependían de uno del otro. Y me puse a pensar, ¿qué lograría la iglesia si aprendieran los cristianos a entender la importancia de ser personas con las que podamos depender? Con las que podamos, perdóneme, no se traduce correctamente, contar. Fuéramos personas con las que pudiéramos contar. También depender en cierta manera, pero se oye mejor entendible contar. Usted y yo, escúcheme, por eso puse este video. Podemos contar o depender
de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden que tú y yo podemos depender de Dios? Honestamente, ¿cuántos saben que en las buenas y en las malas tú y yo podemos depender de Dios? ¿Sí o no? Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Podemos depender de Él. Pero ahora la pregunta que le quiero hacer: ¿podrá Dios depender de nosotros? ¿Podrá Dios contar con nosotros? Es una pregunta que yo quiero que se hagan durante esta conferencia, enseñanza más que predicación, porque yo quiero que se haga esa pregunta. ¿Podrá Dios, si nosotros contamos con Él, podrá Dios contar con nosotros? La realidad es que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, y esta cualidad que existe en Dios está también en nosotros. Él nos creó a su imagen y hemos sido creados, escúcheme, para que otros dependan de nosotros, cuenten con nosotros, para que, escúcheme, nosotros podamos ser fieles. Está en nosotros, ¿entiende? Dentro de nuestro ser, como Dios es fiel. La verdad de las cosas, que el secreto está en algo muy sencillo. Voy a hablar de muchas cosas, pero el secreto está en esto. Está como dice en Santiago. Dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. En esto está el secreto, mis amados. Ahora voy a contar otra historia. Yo sé que para los hombres van a empezar a confundirse. Solo pueden retener una historia por día. Sé que las mujeres pueden tener muchas otras historias y pensar en cuatro cosas a la misma vez. Yo sé que los hombres, ahorita voy a hablar de otra historia. Estaba hablando de abejas, ahora voy a hablar de perros. Ok, ya me confundió. ¿Estamos hablando de abejas o de perros? Ok, tranquilos, yo soy hombre también y yo sé que me confundo. No está en nuestra naturaleza. Todos los hombres me voltean a ver así como si de veras pudieran hacerlo. No lo pueden hacer, está dentro de nuestra naturaleza. Por eso se ríen las mujeres, porque las mujeres pueden pensar. ¿Cuándo saben que las mujeres pueden pensar como en tres cosas o cuatro cosas a la misma vez? Y los hombres, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De abejas o de perros? Bueno, ahorita vamos a hablar de perros. Hay una historia ahí donde había dos perros. Y uno era, escúcheme, en español era un poodle. ¿Cuántos conocen los poodles? Así le llaman los poodles. En algunos otros países le llaman caniche, ¿verdad? Difícil la palabra esa. Pero es un perrito de esos que les cortan el pelo. Los han visto chiquitos, los poodles, chiquititos. Y estaba también un bulldog. ¿Cuántos han visto los bulldogs grandotes, verdad? Y estaban ahí un día discutiendo, y el bulldog, ¿verdad?, se estaba burlando del puro, así le vamos a llamar, como le llaman en inglés, y le decía que era demasiado pequeño, que era demasiado frágil y que no podía hacer nada. Y el bulldog le dijo: te voy a hacer un desafío, vamos a hacer un concurso, vamos a ver quién puede ir y abrir la puerta de atrás más rápido y entrar. El bulldog estaba pensando: oye, yo voy a usar mi boca ahí, ¿verdad?, y voy a usar mis garras, así que tarde que temprano yo voy a poder entrar. Y pensaba que el puro le iba a decir que no. El puro le dijo: acepto el desafío, yo voy a poder entrar más rápido que tú a la casa de nuestro amo. Así que le dice el bulldog: pues yo primero. Todavía estaba hablando, ¿verdad?, el puro, cuando sale corriendo el bulldog y se mete para allá atrás y empieza. ¿Han visto a los bulldogs tratando? ¿Sí los conocen los perros, los bulldogs? ¿Sí los conocen o no los conocen? Están agarrándole, y después de estar ahí duro y duro y dale, babeando ya como babeando, no logra abrir, y de tanto cansancio, estaba exhausto, agotado, se cansa y dice: ya no puedo. Dice el puro, dice el caniche: ahora me toca a mí. Y tan sencillo, dice: es mi turno. Y él hizo lo que estaba haciendo, lo que había hecho todos los años de su vida. Se fue a la puerta de atrás, rascó, rasguñó un poquito, unas cuantas veces, luego se esperó ahí con cara tierna. ¿Ah? Al cabo de unos segundos de haber rascado, su amo salió, abrió la puerta, y no solo le abrió la puerta, lo levantó en sus brazos, le dio una palmadita, ¿verdad?, en la cabeza, y lo llevó adentro de la casa. Y mientras iba, el puro le decía: ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué el puro pudo entrar? El puro pudo entrar. El puro. ¿Por qué el caniche o el puro? El canijo, ¿verdad? Del puro, no. ¿Por qué el puro pudo entrar y no el bulldog? Todo estaba, escúchenme. O la diferencia era marcada
en la relación que tenían con su amo. ¿Está comprendiendo? Uno estaba tratando de impresionar, ¿verdad? Somos muchos cristianos, somos cristianos bulldogs. Estamos, ¿verdad?, tratando de hacer puros gruñidos. Se la pasan haciendo gruñidos o mucho que escándalo, a veces para tratar de agradar a Dios. Y se dan cuenta que a veces no pueden en sus propias fuerzas. ¿Cuántos saben que usted no puede agradar a Dios en sus propias fuerzas? O sea, ¿para cuántos de ustedes saben que usted no puede ser fiel a Dios en sus propias fuerzas? Ni yo ni usted podemos ser fieles a Dios en nuestras propias fuerzas. Somos como cristianos bulldogs, cuando realmente Dios lo único que pide a nosotros es que nos acerquemos a Él, y Él se va a acercar a nosotros. Este puro había acostumbrado a acercarse tanto a su amo, y cuando él habló y se acercó a su amo, el amo estaba listo para acercarse a él. Mis amados, escúcheme, quiero que empecemos esta conferencia con esto. ¿Qué tanto Dios puede depender de ti? Haz esa pregunta. No solo en nosotros, ahora vamos a hablar de usted personalmente. ¿Qué tanto Dios puede depender de usted? ¿Qué tanto Dios puede depender de ti? ¿Qué tanto Dios puede depender o contar con nosotros? Le hago otra pregunta, porque eso de Dios es muy lejano. Algunos dicen, sí, Dios puede contar conmigo, cuando a lo mejor la gente que vive cerca de ti puede contar contigo. Tu familia puede contar contigo. Tus amistades atribuyen que eres una persona con la cual pueden depender. Tu iglesia puede depender y contar contigo. Escúcheme lo que le estoy hablando. ¿Es usted una persona en la cual podamos depender? Porque Dios quiere, escúcheme, que nosotros seamos personas en las que nosotros Él puede descansar su confianza. Para que nosotros, Él descansando su confianza, Él pueda contar con nosotros. ¿Podrá Dios contar con nosotros? Proverbios 26 dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿podrá alguien encontrar uno realmente digno de confianza? Todo el mundo se dice hombres fieles, pero ¿podrá ser encontrado alguien digno de confianza? Yo te voy a decir sí. Hay hombres y mujeres que son dignos de confianza porque han desarrollado esta habilidad, entendiendo que lo que les ha sido confiado no es de ellos. La Biblia habla mucho sobre esto, y hoy nos vamos a meter. Hoy quiero hablar de esto. Quisiera hablar de dos razones por qué necesitamos ser, escúcheme, fieles. Una palabra más acercada a su vocabulario. ¿O por qué necesitamos ser gente que Dios pueda depender o con la que Dios pueda contar? Y luego vamos a ver seis maneras para formar su fidelidad. Número uno, ¿por qué debemos ser fieles o por qué debemos esforzarnos para que Dios pueda depender o contar con nosotros? Suena medio raro depender, porque Dios no depende de nosotros en nada. Comprende lo que quiero decir, pero en otras palabras, contar con nosotros, la palabra correcta. Aunque me gusta más decir depender, porque en cierta manera ayuda a lo que estoy tratando de hablar. Porque tú y yo podemos depender, contar siempre en Dios. Entonces Dios quiere contar con nosotros. Número uno, ¿por qué? ¿Cuántos quieren saber? Hombre, pues con ese ánimo yo no les voy a decir nada. ¿Cuántos quieren saber? A ver, ¿cuántos? Ok, número uno, véame aquí y entienda. ¿Por qué yo debo ser una persona fiel? Número uno, porque Dios es fiel. Así de sencillo. Dios es fiel y Dios demanda de mí fidelidad. Así es, mis amados. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. ¿Él es qué? Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus
mandamientos. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? No nada más en los tiempos de Moisés, sino sobre todas las generaciones. ¿Cuántos saben que Dios es fiel, mis amados? Lo hemos visto, lo hemos palpado y podemos declarar: Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen Dios es fiel? Den un aplauso al Señor que es fiel, que ha sido fiel, que seguirá siendo fiel. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿por qué no somos fieles? Si estamos hechos a la imagen de Dios, si Dios quiere que tú y yo carguemos este atributo o esta habilidad de ser fieles. Salmos 36:5 dice: tu amor inagotable, tu amor, Dios, es inagotable. Oh Señor, es tan inmenso como los cielos, y tu fidelidad sobrepasa las nubes. ¿Por qué cree que hablaba de las nubes? Le voy a explicar por qué. Porque sabe que David, mientras estaba ahí escribiendo los salmos, ahí declara: tu fidelidad es más grande que las nubes. Porque alguna vez decían: se están juntando las nubes, ya viene la lluvia. ¿Alguna vez han visto nubes que se juntan y dicen, hasta traen trueno, y decimos: va a llover, va a llover? Y el que está sembrando la tierra dice: aleluyita, ahí viene el agua para mi cosecha. Ay, 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 que llueva, que llueva. No, esa no canta, ¿no? ¿Qué? Esa se canta mal en otros países. Pero ya está por llover y de repente, ¿qué cosa? Y tenemos el dicho: va, puro trueno y nomás no pasó nada. Es como cuando vamos al baño y digamos: traemos puro trueno y no trae nada. No se crean. Vamos, decimos ese dicho de ahí. Yo creo que de ahí salió, ¿verdad? Qué cochino. Pero, no, en serio, de ahí debe haber salido. Ese puro trueno y no salió nada. Pero, ¿cuántos? perdón, pero es verdad. ¿Cuántos han dicho así? Oye, esas nubes muy llenas de agua, ¿y qué cosa? Nunca llovió. ¿Y qué está diciendo David? Las nubes pueden mostrar lo que sea, pero Dios es más fiel que las nubes. Dios es fiel, mis amados. Muchos de ustedes dicen: es que yo he estado orando, yo he estado buscando a Dios para mi sanidad y no soy sano. Dios no ha contestado. No malinterprete. Dios sabe lo que Él está haciendo. Amén. Pero aunque Dios le conteste su oración específica de algo o no, eso no cambia la fidelidad de Dios. Porque escúcheme, solo para, pero es que mi oración, Dios es más grande que su oración, mis amados. No importa cuán oscura sea la noche, mañana te prometo que va a salir el sol. No importa cuán terrible sea tu noche y pienses que ya, algunos han tenido tal noche que piensan que ya no pueden amanecer al día siguiente. Algunos han tenido ese tipo de noches, yo sé que sí. Pero ¿qué pasó? Nuevas son sus misericordias cada mañana, y vino el sol anunciando un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva fidelidad de parte de Dios. Dar un aplauso a Dios, qué bueno Él es. Así es como es Dios. Ahora, esa es su fidelidad. El solo hecho de que salga el sol, Él es fiel. Muchos de ustedes se levantaron hoy, y el solo hecho de que te puedas levantar de la cama es la fidelidad de Dios manifiesta sobre tu vida. ¿Cuántos saben que hoy había cientos de personas en esta ciudad que tenían planes y no se pudieron levantar de la cama? ¿Cuántos en esto? Algunos murieron, algunos están en... ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Pero tú pudiste. Lo tomaste a la ligera. El solo hecho que hoy tú y yo podemos respirar. ¿Qué cosa? ¿A cuántos le cobraron hoy para respirar el día de hoy? ¿Cómo no pagaste tu cuota de respirar? No es que yo respiro con... No. Tú estás respirando. ¿Por qué? Por la fidelidad de quién. Dale un aplauso a la fidelidad de Dios. Él es fiel. Y porque Él es fiel, tú y yo debemos ser fieles. Porque Dios está esperando que haya hombres y mujeres fieles. Fieles a Dios, pero no solo a Dios, sino en la sociedad que viven. Dios quiere encontrar gente que sea fiel. Fiel en que los hermanos en Cristo puedan depender de esta otra persona. Que en el trabajo que te encuentras, tu jefe pueda depender de ti.
que tu familia puede depender de ti, que tu esposa varón puede depender de ti. Mujer, que tu esposo puede depender de ti. ¿Pueden? Porque déjenme explicar una cosa. Algo que yo he observado es que nuestra meta principal en la vida, muchos no la entienden, pero es ser como Él. Cuando tú eres un hijo de Dios y entregas tu vida a Él, la meta en tu vida es ser como Él. ¿Cuántos van a alcanzar la perfección? ¿Cuántos son perfectos? Levanten la mano, por favor. Qué bueno que no la levantaron, porque hubieran desgraciado el asunto el día de hoy. Nadie es perfecto. Él es el único perfecto. Él es el todopoderoso. Él es el único rey de rey. Sí, denle un aplauso. Él es perfecto. Tú y yo no. Pero no porque no somos perfectos, no debemos tratar de acercarnos a lo que Él es. No es que nos convirtamos humanistas y ahora somos 100 diositos caminando o 1000 diositos. No. Sino que cargamos las características. ¿Las qué? El corazón de Dios. Y el corazón de Dios expresa fidelidad. ¿Podrá la gente ver a Dios en nosotros? Porque ahí es donde está el problema más grande. Si la gente afuera no quiere héroes, la gente afuera no quiere gente talentosa, la gente afuera no busca artistas, la gente afuera que no conoce a Dios está buscando a cristianos y cristianas fieles. Mira, déjame decirte por qué la gente nueva a veces se da contra la pared con cosas tan sencillas. Cuando tú y yo le hablamos a alguien, el primer atributo que te prometo que tú usas, ¿cuántos le han hablado a la gente de Dios? Levanten la mano alguna vez en la vida. Y los que no, mala la cosa, el asunto. Levanten la mano, ¿cuántos le han hablado alguna vez? Yo lo hago en privado, no necesito que usted sepa, pastor. Estoy tratando de enseñarle. Cuando tú le hablases a alguien de Dios o yo, ¿qué es lo primero que le dijimos? Tú siempre puedes contar con Dios. Una de las cosas que yo estoy seguro que en tu plática le dijiste, ¿sabes qué? Dios no te va a dejar solo. Él va a estar contigo en las buenas o en las malas, ¿sí o no? Siempre algo del atributo de la fidelidad de Dios, siempre le decimos a la gente, ¿sí o no? Dios va a estar contigo. ¿Sí o no? Entonces le decimos a la gente nueva, Dios va a estar contigo, acércate al Señor. Y una vez que le decimos esto, escúcheme, se lo decimos, se emocionan, y a la semana siguiente les dijimos que los íbamos a recoger. Y estamos tan ocupados, ya no les llamamos y no los recogemos. ¿Qué imagen se queda la persona nueva? ¿Qué imagen se queda la persona nueva? Que Dios no es fiel. ¿Sabes por qué? Porque ellos hasta ahorita no han aprendido, como tú y como yo, que debemos poner nuestra confianza ¿en quién? Solo en Dios. ¿Nuestros ojos solo en quién? Pero el nuevo no es así. El nuevo, lo que tiene más cerca a Dios, eres tú y yo. Entonces, cuando tú le dices, confía en Dios, y luego ellos no pueden confiar en ti, ellos automáticamente dicen, yo no puedo confiar en Dios. ¿Continúo o no continúo? No se preocupe, al final esta plática le va a ayudar aún mucho más. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Seamos fieles en muchas áreas. Una de las desgracias más grandes establecidas hoy en este mundo, veníamos platicando, es la todos los problemas casi que vemos en la sociedad y en la juventud, y todo este desorden de que hombres sintiéndose mujeres y mujeres sintiéndose hombres, y etcétera, etcétera. ¿Saben de dónde aparece todo esto? Siempre sucede en la destrucción, en el enemigo, en la familia. Cuando el enemigo divide a la familia y causa un divorcio, una separación, ahí se abre la puerta de toda la desgracia e inseguridad para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Siembra la qué. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Abrazó la infidelidad. ¿Y qué es lo que siembra el enemigo siempre en la gente? ¿La qué? La infidelidad. Cuidado cuando somos personas infieles. Esto se va a manifestar de una u otra manera. Cuidado cuando estamos siendo infieles al cuerpo de Cristo.
Somos una persona en domingo, venimos y alabamos a Dios, y entre semana, usted no avergüenza a mí, usted no avergüenza, usted avergüenza al cuerpo de Cristo cuando usted va entre semana y usted trata de vivir de una manera todavía como vivía en el mundo. Cuidado cuando dejamos de ser fieles y hablamos en contra de otros cristianos que están hechos a la imagen, que dicen no hagamos eso, dice Santiago, que están a la imagen y a la semejanza de Dios. Peor aún cuando tratamos de poner nosotros en nuestra mente qué está bien o mal del liderazgo, especialmente del pastoreo. Recientemente escuché una plática que me impactó, de una mujer enseñando: Dios no te ha dado el derecho de corregir a tu pastor. Digo, yo esto no lo tengo en esta congregación, digo, por lo menos en persona, pero a lo mejor en privado algunos están tratando de corregirle, y eso es muy delicado. Debo enseñárselos. ¿Cuántos saben que esto es muy delicado? Esto acarrea maldiciones. Entonces debemos apartarnos. Pero ¿dónde inicia todo? En la infidelidad. ¿En la qué? Cuando ya alguien no puede mostrar fidelidad. Dios nos creó para ser fieles. Diga conmigo: Dios me creó para ser fiel. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando somos infieles, no necesariamente a nuestro matrimonio, o a quedamos mal en alguna área, ¿cuántos se han sentido muy frustrados por dentro? Necesariamente no es algo muy malo, sino usted a lo mejor tiene una promesa o hacer algo y usted falla la promesa, ¿cuántos se siente muy mal por dentro? Déjeme explicarle por qué. Porque dentro de nosotros está esta naturaleza de Dios. Y dice: pero ¿qué tal la naturaleza del enemigo? Sí, el enemigo la ha infiltrado. ¿Está comprendiendo? Pero hemos sido creados por Dios. ¿Quién fue el que sopló en el vientre de mi madre y de tu madre para dar vida? Dios. Pero por la naturaleza pecaminosa cargamos en nosotros que también esa lucha interna. Pero Dios nos puso también un sello de ser que fieles. Por eso cuando alguien es infiel entra mucha frustración a su vida, tan al grado que el hecho de causar la infidelidad, escúcheme, un daño es peor aún, porque cuando alguien falla en algo, el enemigo lo atora en condenación. Es como gente que viene conmigo a consejería y me dice: pastor, yo quiero que me dé una consejería. A ver, siéntate, ¿qué pasó? Cuéntame la situación. Ay, pastor, es que mire, hace 17 años yo no puedo. Anda, yo digo, salte de aquí de la consejería, ve y perdona y muévete. Ya Cristo va a venir otra vez y tú todavía atorado en perdonar a alguien. Suéltalo. Porque escúcheme, no, pero ese cometió un error. Perdónate a ti mismo. Dios no vino para condenar, sino para darnos libertad a través de Jesucristo. Amén. Yo soy libre y tú eres libre en el nombre de Jesús. Pero cuando fallamos, es como la persona que sirve en alguna área y luego por alguna razón falla. ¿Qué cosa? Ya nunca quiere volver a qué, a involucrarse y a servir, porque el enemigo lo tiene ahí todo condenado, diciendo: no, es que tú fuiste infiel, tú no sabes. No, sacúdase y diga: nuevas son las misericordias, este día es un nuevo día, tengo una nueva oportunidad, la vez pasada hice mal, aprendí de mi pasado, yo voy a ser mejor esta vez en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a seguir adelante, voy a ser fiel. Diga conmigo: yo puedo ser fiel. Sí, es que hemos creído que cargamos automáticamente nosotros la infidelidad cuando Dios nos ha hecho fieles. Diga: yo soy fiel. Ahora, listos, usted solo es fiel por la gracia de Dios, porque nadie de nosotros puede pararse y lograr ser fiel. Yo no soy fiel, escúcheme, porque soy, no, yo soy fiel por la gracia de Dios. Dios puede contar conmigo por el Espíritu de Dios que mora en mí, y como dice la palabra de Dios, que aún cosas mayores que las de Cristo haríamos, amén. Pero es solo por el Espíritu de Dios en mí y por la gracia de Dios en mí. Pero ese Espíritu mora en ti también, y la gracia de Dios está dispuesta para ti también. Así que debemos ser gente que fiel. ¿Qué significa? Que la gente, número uno, espera en nosotros. Si Dios es fiel, ¿qué cosa? Yo debo también, ¿qué? Mostrar, ¿qué? El atributo de fidelidad.
¿Le sigo o no le sigo? Ya están aprendiendo. Bien. ¿Sabe que Proverbios 25, 19 dice esto? Confiar en alguien inestable. Ay, ay, ay. Mejor no se los digo. No, es que no les va a gustar. A usted les gusta que los maltrate. Fíjense lo que dice aquí. La gente fiel clama, dímelo, pastor. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cuando tú o cuando yo no somos fieles, o cuando decimos a alguien, tú cuentas conmigo, compita, tú cuentas conmigo, brother, tú cuentas conmigo en las buenas y en las malas, brother. Y luego viene la prueba y falla. Es como un diente roto el sentimiento. Escúcheme, porque ya no me están escuchando. Están distraidones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, escúcheme, alguna vez han tenido un diente roto? O un diente lastimado. ¿Ah? ¿Sí lo ha tenido? ¿Qué es lo que hacemos? En vez de ir a repararlo, los conozco a todos. Si me duele de este lado, ¿qué hago? Mastico del otro. ¿Sí o no? Y hasta nos disciplinamos a que toda la comida siempre del otro lado, del otro lado. Y el otro ya hinchadote ahí, todo mal. No, no, estoy bien, estoy bien. Pero de repente nos distraemos y estamos, sí, fíjate que sí, como ahí se va la comida al otro lado y de repente, ¡ay! ¿Qué cosa? ¿Le duele hasta dónde? Me duele hasta la uña chiquita, mis amados. Yo no entiendo por qué mastique aquí y ¿le ha dolido? Y nosotros decimos, tengo que ir al dentista. Pero algunos tienen pavor al dentista. Yo visito al dentista cada 3 meses, mis amados. Y dices, ¿por qué? ¿Has de tener un problema en la boca? No, precisamente porque tuve problemas anteriormente. Yo ahora soy fiel a mis citas de limpieza para no volver a tener problemas como tuve antes. Podemos aprender tanto de esto, mis amados. Muchos de ustedes andan masticando de un lado en vez de arreglar el problema. Nosotros, no hay cosa más terrible. Y a veces ni lo quiero decir porque algunos se me sientan. Pero es lo que Dios está diciendo. Que tu sí sea qué. Sí. Y que tu no sea qué. No. Una cosa peor que decir, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Yo estaré ahí para ti. Cuenta conmigo. C-O-N-T-A-R. Cuenta. Sin R. Cuenta. Cuenta. Y llega el día. Me quedo contando las horas y nunca llegó la persona. ¿Sí o no? Eso se llama falta de carácter. Pero que tengo buenas intenciones. Ahí es donde nuestra enseñanza ha estado equivocada. Y necesito educarlos el día de hoy. Porque en algún punto necesitan tomar control. Porque la gente está observando al Dios fiel a través de ¿quién? ¿A quién? A través de nosotros. Mire, soy fiel porque Dios es fiel. Número dos. La segunda razón es que soy fiel porque Dios premia la fidelidad. ¿Dios qué? Ok, déjeme pregunto. ¿Cuántos de ustedes quieren los premios de parte de Dios? Válgame. No levantaron la mano, Señor. Todos los que no levantaron la mano, Dios, por los próximos 2 años no les cumplas absolutamente nada. Que les vaya de la patada porque están dormidos en mi servicio, Dios. Ah, no, ahora sí. Yo, pastor, no la leo. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, véanme aquí, cuántos de ustedes quieren las bendiciones de parte de Dios? Bueno, no, algunos todavía de ustedes no. Pues, Señor, para los necios que se queden atorados ahí toda la vida, pues. Es que no uso desodorante, pues amolado usted, póngase desodorante. ¿Cuántos quieren la bendición de parte de Dios? Mire, Dios premia la bendición. Dios premia con bendición la fidelidad. Yo soy un padre que ama a mis hijos.
Cuando yo les digo, haz esto, esto y esto, y ellos hacen esto y esto y esto, ¿qué hago? Yo los premio. ¿Cuántos saben que a un padre le nace darle cosas buenas a sus hijos? Bendecirles. Dios quiere bendecir tu fidelidad. Pero cuando eres infiel, Dios, por más que quiere darte, no te va a dar. Veme, cuando eres infiel, Dios, por más que quieres dártela, no te la va a dar. Vuelvo a repetir, cuando eres infiel e inconstante, Dios quiere bendecirte, pero no te la va a dar, porque es en contra de su naturaleza. ¿Puede Dios depender de ti? ¿Pueden los hombres depender de ti? ¿Puede tu congregación depender de ti? Sí, pastor, mira, estoy emocionado, voy a abrir una reunión de hogar. Y ya hasta estamos promoviéndolo. Vayan a esa casa. Y nada, que la casa, ¿qué pasó? ¿No la abrió? No, es que no tenía suficientes sillas, pastor. Es que vivo muy lejos y no va nadie allá. Hello, entre más lejos, más gente que no conoce a la iglesia aquí, más oportunidad para abrir una reunión de hogar. ¿Podrá tu iglesia contar contigo? Dios quiere premiarte. Vamos a hablar de algo tan sencillo. ¿Podrá esta iglesia contar con tus diezmos? Silencio. ¿Ah? Si solo cada uno de ustedes diera lo que tiene que dar semanalmente, esta congregación sería poderosa económicamente. Pero hemos hecho estudios y solo el 20% está dando sus diezmos. Los demás participan en dar, pero no dan sus diezmos. Retienen sus diezmos. Por consecuencia, les es retenido gran parte de la bendición que Dios quiere soltar sobre sus vidas. Es contra su naturaleza. Miren, quiero hablarles un poquito de esto, porque aquí es la parte donde nosotros no entendemos muy bien. Iba a hablar mucho de esto, pero ya no tengo tiempo. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? ¿La recuerdan? La parábola de los talentos habla de que el amo o el señor entregó diferente número de talentos a sus siervos. Al primero le dio uno, al segundo le dio ¿cuántos? Dos. Y al tercero le dio ¿cuántos? Cinco. Y él se fue y negoció y estaba en otro lugar. Y cuando regresó, escúcheme, esto es un simbolismo de que Dios un día va a regresar. Y va a regresar a juzgar, dice literalmente. Aunque es una parábola, las parábolas no las puedes tomar literales, pero es lo que está tratando de mostrar Dios. Dice, él va a regresar a juzgar. Y cuando él regresa, encuentra que al que se le dio cinco, ¿qué cosa hizo? Produjo otros cinco. Y le dijo, bien hecho, mi buen y siervo fiel. Entra al gozo del Señor. Al que se le dio dos, creó otros dos y le dijo, bien hecho, mi buen y siervo fiel, entra al gozo del Señor. Y al que se le dio uno, este fue y lo escondió, porque decía, no sea que mi amo, etcétera, etcétera. Dios regresa, perdón, el amo regresa y dice, ¿por qué no pusiste, aunque sea el mío, en el banco para que me diera intereses? Le dijo, dame lo que tienes, y al que no tiene, aún le será quitado lo que tiene, y le será dado al que tiene más. Y le tomó el talento y se lo dio al que tenía 10. Y le dijo, apártate de mí. ¿Se recuerda que le dijo? O sea, le dijo que se fuera y que no podía entrar, ¿qué cosa? Que no podía entrar, ¿qué? Al gozo del Señor. Escúcheme, si nosotros no somos fieles, no estamos entrando en el gozo del Señor. Dios un día va a regresar. Escúchenme, aquí es donde viene la enseñanza más fuerte. Dios un día va a regresar. ¿Cuántos saben que Dios un día va a regresar? Y Él va a venir a observar qué hiciste con cada talento que Dios te ha dado. Es que yo tenía muy buenas intenciones, Señor. Las intenciones buenas no bastan. Hay otra parábola, no me da tiempo, donde existe un, dice, vaya y haga, sí, ahorita voy, y no fue, hizo el trabajo. Y otro dice, que dijo, vaya, no quiero, pero finalmente va.
¿Y qué dice la historia? Que ninguno de los dos, ¿qué cosa? Hicieron correctamente realmente. Porque el que fue y lo hizo con qué? Con una mala actitud. Y aquel que dijo, sí, voy y lo voy a hacer, ¿qué cosa? No lo hace. ¿Qué cosa? No lo hace. Aquí va mi enseñanza. Lo voy a hacer exactamente como lo hice en los otros servicios. Este pasado jueves yo tuve un nuevo maestro que les estuvo enseñando. ¿Cuánto les bendijo la enseñanza de David? Da un aplauso al Señor. Gracias, David, por cuidar la casa cuando no estoy. También supe que en domingo hizo muy buen trabajo Gabriela. Gracias, Gabriela. ¿Cuánto dicen gracias a Dios, verdad, por el mensaje? Ahora escúchenme, yo no iba a estar presente y yo busqué a gente que, con la que yo podía, ¿qué? Con la que yo podía depender. Yo no iba a estar, así que yo he observado con la gente que yo puedo, ¿qué? Depender. No cierra su reunión de hogar. Si ustedes no observan, pero estas dos personas nunca cierran sus reuniones de hogar. Simplemente eso, tienen una. Yo pedí una reunión de hogar, ellos me dan, ¿qué cosa? A muchos otros líderes con más talento, a lo mejor, con más carisma, pero no hacen lo que yo pido. Hablemos de algo tan sencillo como esto. Y yo pedí y ellos me dan. Yo puedo contar, yo puedo depender. Así como yo puedo depender de ellos, Dios quiere depender de nosotros. Bueno, contar con nosotros, vuelvo a repetir. Ahora, aquí viene la parte de la enseñanza. Imagínese David, yo lo voy a poner con David, mejor el ejemplo que está atrás, porque es hombre. Yo le dije, David, necesito que hagas esto. Sé que tienes un trabajo, no sé cómo le vas a hacer. ¿Podrá tu jefe darte la oportunidad? Porque yo sé que no puedes salir temprano los jueves. Y me dice, no te preocupes, pastor. No, tú haz lo tuyo, pastor. Yo me encargo, a ver cómo le hago, pastor. Estaba animado, pues yo emocionado de tener líderes así, ¿no? Me dice, yo me encargo, pastor. A ver cómo le hago, pero yo me encargo. ¿Qué cosa? ¿Tenía buenas qué? Dígalo en voz alta, ¿buenas qué? Intenciones. Oye, yo me encargo, pastor. Tú tranquilo, para eso estamos, para servir a Dios y servirte a ti, pastor. Tú vete, vámonos, tranquilo, confía en nosotros. Yo lo voy a hacer. Y yo estoy emocionado, ¿no?, de escuchar esas palabras. Pero ahora, ¿qué pasa? Él está emocionado, llega el jueves y te prepara y está todo listo. Pero antes de venir, le da diarrea a David. ¿Cuándo saben lo que estoy hablando? Le da diarrea a David. Y David dice, pues imagínense, de repente me llaman y me dicen, nunca llegó David. ¿Se imagina? Oye, estuvo el estudio bíblico y nunca llegó David. ¿Cuántos de ustedes saben que David sabe y David me conoce, que así venga con diarrea, él tiene que pararse a predicar en este lugar, aunque tenga que apretarle como Nacho Libre y pararse ahí con diarrea? No es broma. ¿Cuántos saben que es así, mis amados? Porque él sabe que si yo estoy dependiendo, más vale que él cumpla. Más vale que él cumpla. Ah, claro, hay situaciones. A lo mejor el hombre terminó con un ataque al corazón. Ah, tráiganme porque el pastor quiere que predique. No, ahí entiendas, hay sus límites. Pero estoy hablando de que, yo puedo depender en David. Yo puedo depender en David. Y así como puedo depender en David, yo puedo depender en muchos de ustedes. Y ese es un don y una gracia que Dios me ha dado a mí. Tener una iglesia llena de gente con la que yo puedo.